seguir a Cristo, afírmate en Cristo, que te ayudará. Porque si las pruebas habéis soportado, tendrás en el cielo grande galardón. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Por eso me llama la atención que hay tiempo para todo. Podemos tomar tiempo para hacer cosas malas, tiempo para hacer cosas buenas y tiempo para agradar en lo espiritual a Dios. Todo eso se puede hacer. Si el mundo en vez de rosas te despidas, el Señor en rosas todas cambiará. Ha sido un placer y sigue siendo un placer haber tenido toda esta familia y amigos que nos han acompañado, a la familia López, y nos hemos disfrutado de una manera única y agradecemos por el esfuerzo que nuestros visitantes han tenido para con nosotros y esperamos que esta reunión se vuelva a repetir, tal vez en un tiempo no muy lejano, y podamos atendernos de una manera más eficaz. Hermano, vine a alertar al cristiano dormilón, ese que llega a los cultos y ronca como un león. Bueno, un saludo para toda la familia López, en especial por los que en esta oportunidad nos visitaron aquí a las sierras del Sarare, Arauca. A los que no pudieron asistir, igual un saludo muy especial para todos ellos, los llevamos en nuestro corazón. Primero, darle gracias a Dios por habernos permitido compartir estos días aquí con la familia. Fue y será muy grato siempre podernos encontrar. Dios nos ha bendecido y extendemos un saludo fraternal para toda nuestra familia. De todo corazón, siempre las puertas estarán abiertas de nuestro hogar, de los espacios que hemos construido para compartir en familia. Esperamos, con la voluntad de Dios primero, el año entrante, volvernos a reunir. Dios nos bendiga, Dios los bendiga, familia López. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! ¡Que el Señor me ama a mí! Thank you.
qué bonito gozarnos y alegrarnos en familia. Amén. Regalo de Dios es la familia, incomparable es, no tiene valor. Siempre, siempre será bendecida. Amén. Así que unámonos cada día más. Me llama la atención que Jeremías empieza diciendo algo maravilloso. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Lo llevaron a enterrar, pero aquella tumba la dejó vacía, porque a los 3 días regresó a la vida y vive por siempre y jamás. Sucedió en el año 33. Al Cristo resucitado que me dio este privilegio para que yo le cantara con amor y mucho esmero. Sigo cantando pa'lante, la victoria la tendremos, y griten un aleluya pa'lante. ¿Quién dijo miedo? Las barreras del maligno derrumbada las tenemos. Mateo 18:18, con eso lo amarraremos, porque hoy mi Redentor presente aquí lo tenemos, y con la gracia divina felices nos gozaremos, y seguimos con la fiesta hasta la boda del Cordero. Oye, público presente, goza de mi Nazareno, porque eso es lo mejor, gozar de mi Dios eterno y la alegría de esta fiesta que nunca la pasaremos. Y griten un gloria a Dios, que los muros se cayeron. Desde este lugar que nos han acogido tan hermoso, tan precioso, con tanto cariño, tanto afecto, después de esperar más de un año para esta reunión y llegar hasta este lugar donde mi hermano Ignacio, Edwin, su esposa y sus hijos, ellos añoraban que viniéramos, y Dios lo ha permitido. No vino todo el grupo que esperábamos, pero de igual manera lo hicimos con todo el amor del mundo. Y desde acá les queremos decir a todos los que no vinieron que Dios me los bendiga allá en su casa, con la familia, y que ha sido un momento muy especial, muy maravilloso, de compartir, de gozarnos, de alegrarnos, de alabar al Señor, de glorificar al Señor. Un abrazo muy fuerte y esperamos que el próximo encuentro sea igual maravillosamente, y la gloria y la alabanza sean para el Dios Todopoderoso. Bendiciones. La Biblia, libro profundo que a los hombres ilumina, es la antorcha de este mundo con su palabra divina. Ella con su resplandor es para mi alma consuelo, nos envuelve en su fulgor cuando un astro desde el cielo. Oh libro bello y sin par, astro de gran majestad, tú haces al alma encontrar el amor y la virtud. Tú consuelas al que llora tu venturosa perdida, tu voz es su voz sonora de Jesús el que da vida. Nadie con su luz vacila como vacila sin fe aquel que solo en ti ve frágil historia sin vida. Mas el que acata tu luz como venida del cielo
hallarás junto a la cruz bendita paz y consuelo. ¡Una familia unida siempre será bendecida! Aquí me encuentro de nuevo inspirado al pie del alfa, bajo triple y diapasón con bajo cuatro y maraca, a son de este zumbador, música de nuestra patria. Para darles un consejo por medio de esta alabanza, primero para empezar al Señor le doy la gracia, y a ustedes pido disculpas por si ofendo con mi canta, pero se llegó el momento de echarle fuego a la masa, al que le gusta y al que no deje la banca. Me está oyendo, es para artistas vez cactas. En estos últimos tiempos, cuando ya se cierre el arco. Mi nombre es Elemiro Arrieta y me siento privilegiado porque esta es, creo yo, la sexta reunión convocada por la familia López y a mí me tienen en cuenta para este evento. Hoy estamos en Saravena, Arauca, en los Llanos Orientales, y hemos disfrutado al máximo la amistad, el compañerismo y el regocijo espiritual. Hoy, por ejemplo, disfrutado de una gran llanera. Y antier, ayer, estuvimos a plenitud en cuanto a alimentación y en cuanto a actividades. Para mí es un privilegio y es a la vez un ejemplo que admiro, porque este esfuerzo que es muy significativo que hace la familia López se disfruta, pero sirve porque construye y fortalece los vínculos familiares. Por eso me siento gozoso y doy gracias a Dios por eso. Y no me perderé una reunión mientras sea posible y las circunstancias lo permitan. Thank you.